Queridos flautistas invisibles, bienvenidos una vez más a Flauta Online. Por aquí con ustedes compartiendo un poco sobre nuestro querido instrumento, algunos consejos que espero que sea de utilidad práctica. Sin más, vamos a entrar en materia. En este nuevo video de Flauta Online hablaremos de la articulación. ¿A qué nos referimos a la articulación cuando hablamos de la flauta? La articulación es un concepto un poco abstracto de entender. Para ello, voy a echar mano del siguiente. Imaginemos por un momento que vamos a dar un discurso ante un público, bien sea en nuestra aula de clase, en el auditorio de nuestro colegio, en fin, cualquier lugar. O que sencillamente tenemos una conversación con un amigo. Durante el momento en que estamos dando el discurso, estamos conversando con nuestro amigo, empezamos a pronunciar mal algunas palabras porque estamos pronunciando mal algunas sílabas. Es muy probable que ni el público que nos está escuchando ni nuestro amigo pueda entender con claridad qué es lo que estamos diciendo. En la música pasa exactamente lo mismo. Hay frases musicales que, si no las pronunciamos bien, podrían no entenderse, por lo que nuestra ejecución puede verse opacada, aún tocando perfectamente todas las notas. La articulación, desde mi punto de vista, la defino como la forma en la cual pronunciamos las notas que utilizamos para hacer música con nuestro instrumento, como las producimos. Esta definición abarca una pequeña clasificación, o más bien un par de diferencias de interés. La primera es cómo producimos las notas o cómo las notas nacen. La segunda es cuán larga es esa nota que producimos, cuál es la longitud de esa nota. Para explicar mejor esta clasificación, vamos a referirnos al ejemplo inicial cuando hablamos. La comunicación oral entre las personas requiere el uso de nuestro aparato fonador, boca, lengua, labios, cuerdas vocales, etc., para producir sonidos. Estos sonidos, dependiendo del idioma que hablemos, se producen de diferente forma. Para cada sonido que producimos, a través de los siglos, el hombre a lo largo de la historia se la ha ingeniado para asignarle símbolos a estos sonidos, con lo cual, al observarlos o leerlos, podemos reproducirlos de nuevo. Sin caer en complicaciones técnicas en la forma como estos sonidos realmente se escriben, podemos asumir que estos símbolos en general están representados en lo que conocemos como el alfabeto, por supuesto con las distintas variaciones del mismo según el idioma. Antes de proseguir en la explicación del alfabeto, quisiera detenerme en explicar un poco sobre nuestro aparato fonador, pero muy particularmente un elemento esencial en la producción de la articulación, tanto al hablar como al tocar, me refiero a la cavidad bucal o simplemente boca. La boca es la apertura corporal situada en la cara, justo antes de la faringe. En ella encontramos varios elementos que están directamente involucrados en la producción de la articulación. El más importante es la lengua. Además de conocerla como el órgano por excelencia con el que reconocemos los sabores, es la principal responsable de la producción de la gran mayoría de las articulaciones posibles, tanto al hablar como al tocar la flauta. Además de la lengua, tenemos los dientes, los alveolos, zona detrás de los dientes superiores, los labios, el paladar duro y el velo del paladar. Las partes de la lengua involucradas en la producción de la articulación son el ápice o punta y el dorso. Ambas regulan la salida del aire emitido desde nuestros pulmones hacia el exterior, por supuesto, además de los labios. La forma como la punta y el dorso de la lengua cierran y abren el paso del aire también producen ciertas características sonoras bien diferenciadas. Es por ello que encontramos que una pronunciación se diferencia de otra, por ejemplo, la T de la D o la Q de la guía. Muchos de ustedes tal vez habrán oído o escuchado de sus profesores cómo se producen estos sonidos a través de la utilización de sílabas. Como no podemos observarnos por dentro, vamos a observar unos muy interesantes videos de instrumentistas de viento que ejecutan articulaciones
pero a la vez son grabados a través de cámara de rayos X, la misma cámara que usa el médico para observar nuestro cuerpo por dentro. Veamos. Para tocar la flauta y otros instrumentos de viento, algunos sonidos se producen cuando la punta de la lengua cierra y abre el paso del aire colocándola contra los dientes, contra los labios y en algunos casos contra los alveolos. Otros sonidos se producen cuando el dorso de la lengua cierra y abre el paso del aire colocándolo contra el velo del paladar o del paladar blando. En otros casos se produce por la alternancia de la punta y el dorso de la lengua. Y habiendo hablado un poco sobre la utilización de la lengua en la articulación, vamos a continuar nuestra conversación sobre el uso del alfabeto. El alfabeto latino consiste en un conjunto de 26 letras más algunas letras añadidas según el idioma. Es el más usado en el mundo por más de 2.500 millones de personas. Dividiremos nuestro alfabeto en dos componentes básicos: las consonantes y las vocales. Para efectos de este video, me referiré exclusivamente al alfabeto en español. Si bien todas las letras del alfabeto son necesarias para poder hablar, no necesariamente lo son para tocar la flauta. Recordando nuestra definición de articulación, dos definiciones que vimos, que es cómo nacen las notas y su longitud, vamos a clasificar cada letra del alfabeto en función de cuáles nos sirven para tocar. Recordemos que para tocar bien necesitamos pronunciar bien y no todas las letras del alfabeto nos sirven tan bien. Así tenemos que ir refiriéndonos a cómo nacen las notas. Estas se producen cuando la lengua impide la salida del aire y repentinamente se despega de su punto de contacto, dejando salir el aire, produciendo un sonido particular. Esto ocurre con el uso de la gran mayoría de las consonantes y son las consonantes que usaremos para tocar la flauta. Refiriéndonos a la longitud o duración en el tiempo de las notas, estas se producen cuando el aire pasa libremente por nuestra cavidad bucal hacia el exterior. Esta acción también produce sonidos particulares y diferenciados y ocurren con el uso exclusivo de las vocales. En resumen, una nota nace cuando utilizamos una consonante para producirla y se prolonga en el tiempo con el uso de una vocal. Este punto es muy importante para saber cómo producimos y mantenemos en el tiempo cada nota que emitimos. La utilización de consonantes para la producción de notas la denominamos ataque. Para efectos de habla humana, en su forma más simple, la combinación de una consonante
y una vocal la denominamos sílaba. Teniendo esto presente, podemos decir que para la producción de notas y su prolongación en el tiempo, podríamos tener cualquiera de las combinaciones producto de estos dos grupos. Para el habla humana esto es cierto, pero en la ejecución de nuestro instrumento, la flauta, tenemos muchas diferencias. No todas las consonantes nos sirven para producir articulaciones. A efectos de este video voy a descartar aquellas que no nos funcionan en la ejecución de la flauta y solamente me voy a quedar con las líneas. A mi criterio son las de menor utilidad. Si desean saber el por qué descarto algunas consonantes, los invito a ver una explicación más extensa en mi blog ubicado al final de la descripción de este video. Un último detalle: cuando dentro de la conformación de una sílaba involucramos la utilización de una vocal, esta nos define la longitud de la nota en el pie. Pero esta nota no es infinita, en algún momento tenemos que cerrarla o apagarla. La forma más usual es colocando la lengua bien sea la punta o el dorso para impedir el paso del aire. Con esto, además de cerrar la nota, dejamos lista la lengua para un nuevo ataque o nacimiento de una nueva nota. En consecuencia, toda sílaba que utilicemos para producir y prolongar una nota termina en una consonante, generalmente la que utilizaremos para generar una nueva nota musical. En resumen, una nota termina donde otra comienza. Otra forma de cerrar las notas o apagarlas es simplemente dejando de exhalar aire, es decir, no emitiendo más aire de nuestros pulmones. Esto tiene otras implicaciones técnicas más utilizadas en finales de frases, pero prefiero estudiarlo en otros videos. El cuadro final de consonantes que funcionan para articular nos queda entonces de la siguiente manera. Con este resultado nos preguntamos ahora, ¿y esto de qué nos sirve? Muy buena pregunta. Hay distintas formas de producir el inicio o el nacimiento de una nota. Dependiendo del estilo musical que estemos interpretando, podemos desear que las notas sean suaves y ligeras, o por el contrario, fuertes, con peso y destacadas. Aquí quisiera traer como ejemplo al instrumento musical que muchos de ustedes habrán visto en orquesta sinfónica, me refiero al tímpani. El tímpani es un instrumento bastante notorio, es una especie de tambores muy grandes, los cuales son ejecutados con unos palos, vamos a decirlo así, los palos se llaman baquetas. Esas baquetas tienen en el extremo una especie de bola que está hecha de distintos materiales, algodón, madera, cuero, etc. Dependiendo de la conformación del material de la baqueta, cuando golpeemos el parche del tímpani, produciremos articulaciones distintas. En resumen, mientras más duro es el material de la cabeza de la baqueta, más fuerte será la articulación, más definida. Por el contrario, mientras más blando sea el material, más suave será la articulación. Igual que en el tímpani, las consonantes son nuestro juego de baquetas. Cada una nos da un carácter de articulación distinto. Del grupo seleccionado de consonantes, las que son las más fuertes son la T y la K. Por otra parte, las que son más suaves son la D y la G. El uso de estas consonantes o las vocales nos dan una serie de combinaciones muy interesantes para el estudio de la articulación en la flauta. Ahora, ¿cómo las utilizamos? En la segunda parte de este video, por acá, en Flauta Online. Espero.